por estar con nosotros a través de Independiente Rock. Muy contentos porque hoy estamos con DLD. Carnal Eric, ¿cómo estás? Bien, Eric, todo bien, muy contentos, muy contentos. Bien, entonces, gracias. ¿Cómo les fue? Pues prácticamente un fin de semana de concierto online y pues algo bastante interesante en sus carreras. Muy, muy interesante, la pasamos increíble y ojalá y la gente igual haya pasado muy bien, pero todo de maravilla, muchas gracias. Esto es el parteaguas, esto es el Nos Adaptamos, pero ahora qué viene para DLD, es decir, sí viene la adaptación a las nuevas tecnologías, pero ya están pensando en grabar, están pensando en hacer más videos, porque bueno, ahorita platicamos del último video que está buenísimo. Gracias. Sí, no, pues ahorita seguimos, vamos a trabajar Trascender, que es un disco que prácticamente está iniciando su vida. Vamos a suponer, ya van 2 meses, que 3 meses en pausa, igual nos vamos a aventar 6, pero seguir trabajando. Hemos estado componiendo también canciones, ojalá y el año que entra, a finales del año que entra, podamos tener material nuevo, pero estamos trabajando también en el tiempo libre. Y al mismo tiempo, pues seguimos chambeando de esta manera, por ejemplo, ¿no? Ahorita, y gracias por brindarnos tu espacio, pero por ahí seguimos promocionando Trascender. Escúchenlo, ya está en todas las plataformas. Está no sé cuántas semanas, no sé todavía, pero lleva 11 semanas en la lista de ventas, en el top 10 de ventas de físicas. Entonces, pues ahí está, ¿no? No queremos, o sea, estamos haciendo esto, pero no queremos tampoco perder el foco de nuestro disco, que está en pañales, y la verdad es que tenemos muchas ganas de tocarlo, y somos una banda que nuestra promoción siempre ha sido a guitarrazos, entonces nos sentimos un poco limitados por ello en este momento, pero en cuanto nos dejen, en cuanto nos suelten el mecate, güey, nos vamos a tocar a todos lados. Chingón, oye, DLD, llegan y les dicen, ¿sabes qué? Que tenemos que adaptarnos a la nueva etapa, ¿no? De vida. El enemigo invisible del mundo vino a jodernos a todos en muchos sentidos, pero también nos vino a dar enseñanzas, ¿no? El acercamiento a la familia, la adaptación, etc. LD, ¿se animaría a hacer un autoconcierto? Ahorita ya están sonando demasiado. Sí, ¿por qué no? Pues son conciertos, al final, o sea, para nosotros es lo mismo, nosotros es tocar. Y si a la gente le gusta un lugar donde y es más cómodo para ellos y es donde sea posible, por supuesto, y ojalá y se nos ocurra, ¿no? A toda la manada que nos dedicamos a esto, todavía más chingaderas para tener más espacios y otros canales para exponer nuestra música, por supuesto, claro que sí, encantado. Háblanos un poquito de Hasta Siempre, es un video que mi respeto es la gente que lo produjo, yo sé que ustedes ya escribieron la letra entre los integrantes, pero háblanos de este video que es todo rifadísimo. Sí, nos encantó la idea, es una productora nueva, el director es muy joven, nos gustó mucho, nos interpretó perfectamente lo que queríamos decir, y creo que en general es curioso, no sé si tenemos suerte, o simplemente es que hablamos de las cosas que vemos, y lo que ves pues es innegable. ¿A qué quiero llegar? O sea, se escucha la letra de Química y Física, escuchas esto, y se nos aparece todas estas cosas, ¿no? La verdad es que hay veces que hasta nosotros nos sorprende porque nos damos cuenta de que el futuro ya llegó, güey. Desgraciadamente ese futuro ya llegó. Y pues ya hay que tomar cartas en el asunto, ya no es vamos a ver si mañana. ¿Cómo se ve, tú que has platicado con Paco, con DJ, cómo ven, ya lo decías, el futuro, ¿no? De la adaptación? Pero musicalmente hablando, los auditorios, el Foro Sol, los Vives Latinos, ¿cómo sueña ahora DLD? No, pues nosotros soñamos igual, soñamos con poder seguir nuestra gira como debe de ser, con tocar con toda la gente y que se sienta el calor humano como nos gusta, ¿no? Y el comportarse con las masas, convertirte en masa y no ser un individual, que te comportas completamente diferente, y eso es bien padre. O sea, el ser parte de una masa, desinhibirte completamente, es maravilloso, y eso solo se logra en masivos, cuando estás con mucha gente y esa calidez. Entonces, obviamente, seguimos pensando y seguimos soñando en que pronto seguiremos de esa manera. Por lo tanto, estamos viendo las maneras, como todos los demás músicos en el planeta, las maneras de llevarles nuestra música a toda la gente de la manera más digna, o por lo menos de la manera que nosotros queremos, ¿no? Se puede llevar de muchas maneras, se podrían llevar con TikToks y haciendo... O sea, que no tengo nada en contra, de hecho, me divierte mucho TikTok, nada más que, bueno, de repente un poco más de comedia, ¿no? Claro. O vamos a suponer en cualquier red social. Nosotros no nos sale muy bien este rollo. Entonces, la manera que nos queda es haciendo música. Y de hecho, nuestras redes sociales, que siempre hemos estado al pendiente de ellas, siempre nos han dado unos resultados, gracias a Dios,
están nutridas normalmente de nuestros shows en vivo y de todo lo que hacemos, nuestras actividades musicales. Entonces, al momento de parar todo esto, también limita nuestros contenidos en redes. Totalmente. Sí me lo doy a entender, es una bola de nieve. Pero bueno, estamos buscando esos canales y creemos que los canales correctos son estos, ¿no? Tocando. Cambiando un poquito el tema, las bandas independientes en nuestro país también se han estado adaptando, toda la música en general. Pero, ¿qué le dices a estas bandas que de repente, pues a lo mejor vienen encargándose, les pega una pandemia, de repente no tienen toquines porque ellos encantados, ¿no? Ustedes también iniciaron como independientes hasta que, bueno, ya después de algunos años firmaron por su talento. Pero estas bandas independientes que van a ver esta entrevista, ¿qué consejo les das, ¿no? La perseverancia y el camino que ustedes han tenido. ¿Qué consejo les das para que se motiven, pues, para seguir además de esto que está pasando? El consejo que les doy es sueñen un chorro en la música, pero no le pongan la presión a eso. Es difícil que te funcione. ¿Qué me refiero con eso? Cuando es un hobby, tú tienes que ver de qué manera sobrevivir y mantienes ese hobby. En el momento que tú dejas todo para decir, ¿sabes qué? Voy a ser músico, ya no voy a estudiar o ya me voy a clavar nada más en esto. Le estás dejando mucha presión a eso y difícilmente te van a resultar las cosas.